tal? ¿Cómo estáis? Soy Majover, bienvenidos al canal. Hoy es miércoles y como todos los miércoles en galería de puntos, hoy os enseño a hacer estos bonitos posavasos. Mirad qué bonitos. Para que no se os hagan cercos en las mesas. Es una cosa muy útil, a mí me gustan mucho y la verdad es que adornan bastante. Pues nada, son muy facilitos, en forma de margarita. Yo los he combinado con los colores de las margaritas, pero vosotros lo podéis hacer de los colores que vosotras queráis. Espero que os guste, que muchas gracias siempre por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial. ¡Hasta el domingo! Bueno, voy a hacerlos con este hilo de algodón que tengo de varios colores, que es para trabajar con un 3, 3 y medio, y lo voy a trabajar con un... con un 2 y medio. Son muy facilitos, ahora lo veréis. Vamos a hacer una cadena de 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a unir el último con el primer punto. Levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y dentro del anillo que hemos creado vamos a hacer 15 varetas. 1, 2, varetas, puntos altos, macizos, como vosotras lo llaméis, que muchas me preguntáis qué son varetas. Pues varetas es esto. Aquí en España se suele decir vareta. Por lo menos en la zona donde yo estoy, sí. ¿Vale? Y vamos a hacer 15 varetas. Con las 3 cadenas que tenemos del principio, serán 16. Aquí tenemos las 16 varetas. Vamos aquí en la tercera cadena del inicio, con punto deslizado, cerramos y cortamos el hilo, porque vamos a cambiar de color. Ahora va a ir el color blanco. Bueno, ahora con el color blanco, mirad dónde hemos terminado, vamos a entrar y vamos a hacer 7 cadenas. ¿Vale? Vamos a pasar el hilo por una parte, ya lo sabéis, luego por la otra. Y luego con 3 que paséis suficiente, porque si no se os quedará muy gorda la cadena y tampoco queremos eso. 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Ahora vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y haremos en la cuarta una vareta. Vamos a hacer un total de 4 varetas. 1, 2, todos los pétalos se harán igual. 3 y 4. 2 medios puntos, que es cogiendo para una vareta y haciendo todos. 1 y 2 y un punto bajo en el último punto. Ahora aquí entre la cadena y la vareta, entre las varetas, vamos a hacer un punto deslizado. De nuevo vamos a repetir la misma acción. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Cogeremos para hacer una vareta y mirar. Por aquí detrás voy a enganchar aquí donde tengo las cadenas. De las 3 cadenas de abajo. Voy a acercaros un poco más la cámara. Mirad, aquí, ¿veis?
Vamos a hacer una vareta. Saco, punto. Y saco. Y ahora volvemos otra vez a tejer 3 cadenas, 4 varetas, 1, 2, 3 y 4, 2 medios puntos, 1 y 2, y en el último punto un punto bajo, y entre los puntos de aquí de las varetas, ¿veis? Entro y punto deslizado. ¿Veis cómo lo he formado? Pues ahora vamos a volverlo a repetir de nuevo. Vale, haremos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Una vez ya las tenemos hechas, cogemos para vareta. Por detrás, ¿veis? Engancho con los puntos de cadena que son la primera vareta. Los puntos de cadena que hacemos aquí y hacemos una vareta. Y ya, de nuevo, 3 cadenas, 4 varetas dos medios puntos y un punto bajo en el último punto. Y entre las varetas, punto deslizado, engancho. Vamos a hacer de nuevo las 7 cadenas. ¿Veis? Vamos a repetir de nuevo lo mismo, pero os voy a volver a, para que veáis, cojo para vareta, por detrás, engancho en la cadena, saco y hago una vareta. Y ya de nuevo vuelvo a repetir otra vez el pétalo. ¿Vale? Las 3 cadenas, 4 varetas y los dos puntos, los medios puntos y el punto bajo. Y así vamos a repetir hasta tener 16 pétalos. Bueno, una vez tenéis los 16 pétalos, mirad, si se os hace así, no os preocupéis, porque ahora al ponerlo el verde, lo vamos a recuperar. ¿Vale? Entonces, ya tenemos los 16, hemos hecho aquí nuestro punto deslizado. Y ahora, ¿cómo vamos a cerrarlo? Pues vamos a subir con punto deslizado hasta los 7 puntos de cadena que tenemos. 2, 3, 4, madre mía. 4, 5, 6 y 7. Hemos subido nuestros 7 puntos y vamos a hacer, a coger como si fuera para una vareta, por detrás, recordar, cogemos aquí el punto y terminamos con una vareta. Y ya terminamos. Y cortamos el hilo. Vale, pues ya tenemos la flor. Ahora vamos a cambiar el color al verde.
y ahora. Esta fila va a ser muy fácil. Vamos a empezar desde aquí, desde un pétalo. Y vamos a levantar tres cadenas. Una, dos y tres. Vale. Ahora saltamos aquí entre pétalo y pétalo y aquí vamos a hacer tres varetas. Una, dos y tres en el mismo. ¿Veis? Un punto en el pétalo. Ya hemos escondido, ¿veis? Hemos escondido todos estos hilos. Solamente tenemos que cortarlos. Una vareta en el pétalo, tres entre los pétalos. Uno, dos y tres. Una en los pétalos y tres entre los pétalos. Uno, dos y tres. Y así continuaremos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta, veis, con las tres varetas y un punto deslizado aquí en la tercera cadena del inicio. Y vamos a cortar el hilo. ¿Vale? Y ahora, veis, como hemos recuperado, solamente tenemos que estirar así un poquito. ¿Vale? Y ya se nos queda así, planito. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer, yo le he hecho un punto de cangrejo alrededor, pero vosotros lo podéis hacer lo que queráis. Podéis hacer eso, siempre las terminaciones os digo que le podéis echar imaginación vosotras. Por donde hemos empezado, cogemos y vamos a hacer un punto de cangrejo, que es un punto bajo hacia atrás. Punto de cadena. Y vamos yendo hacia atrás. Entramos. Entramos. ¿Veis? Uno en cada punto. Y así hacemos el punto de cangrejo. Alrededor hasta finalizar la vuelta. Una vez tenéis, habéis ya terminado la vuelta, pues nada, enganchamos aquí con un punto deslizado y cerramos. Y ya hemos terminado. Los tiráis así un poquito para que se os quede plano. Si queréis, lo podéis echar un poquito de vapor, lo podéis cuadrar un poquito. Vale. Y esto. Y ya tenemos estos bonitos posavasos. Las que vendéis, pues los podéis vender también. Mirad qué cosa más mona. Bueno, espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos. Que me sigáis por Facebook, Grupo Majo del Crochet, o por Instagram. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial. ¡Hasta el domingo!